Bueno, cuando estés viendo este video seguramente van a estar lo que vendría a ser entrando al servidor a la modalidad nueva que sacamos de Clash Royale. Quiero mostrar el mapa de Genkaru Chung. Bueno, quiero que vean el mapa. Es de Clash Royale. Literalmente tenemos más de 13 minas. Bueno, son 13 minas creo en total, ¿vale? Van a ser... La modalidad se va a encontrar de igual manera que Lego Box. Lego Box es una modalidad bastante fácil que yo he creado, bastante jugable. Quiero que vean, tenemos... ¿Cuánta gente hay conectada? A ver. Tenemos más de casi 60 personas conectadas al servidor. La modalidad más popular es la de Lego Box, obviamente. Pero he creado esta modalidad de igual manera. Las minas son muy fácil de farmear, ¿vale? Bueno, estas son las minas iniciales. Recuerden que el orden de mina va a ser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3. Las minas gratis sin PP va a ser la Esbirro, Lanza Roca y la Bruja Nocturna. Luego, a partir de la Bruja Nocturna, va a venir el Monte Puerco. El Monte Puerco van a encontrar las minas aquí arriba nomás. O sea, lo que vendría a ser las armaduras. Luego, la mina número 5, que es la arquera, ¿vale? La arquera. También le van a encontrar la armadura aquí arriba, ¿vale? Después de la mina número 5, viene la número 6. Y acá ya los tradeos es en entradas secretas. O sea, tú entras acá y comienzas a buscar lo que vendría a ser el otro aldeano para que puedas conseguir la armadura. Ves acá farmeas y consigues bloques. Podría, si veo que son muy pequeñas las minas, las voy a agrandar constante los días, así ustedes puedan farmear más rápido. Pero las armaduras que piden las armaduras de abajo es un bloque, dos bloques máximo, no van a pedir mucho. Luego la mina número 6, esta la número 7, el dragón infernal, lo mismo. Acá compras el compres y luego bajas aquí abajo y te cagas a trompadas con la gente. Yo creo que va a ser a partir de la Larris hacia aquí, todas estas van a ser bastante peligrosas. Así que cuidadito con meterse esas minas. Y bueno, tenemos diferentes formas de conseguir coins. Van a tener la mina lapislázuli, la esmeralda, la de oro, la de carbón, la de diamante y la de hierro. Vamos a tener tres COD, vamos a activar tres COD, seguramente uno por día, uno mañana, uno pasado y uno así. O dos por día, seguramente. El COD principal va a ser uno, va a ser acá, aquí arribita de esta, no sé cómo se llama esto, me reolvidé. Va a ser uno, después tenemos acá en la espada, va a haber otro. Van a poder aquí cambiar el segundo COD y el tercer COD. Bueno, literalmente el tercer COD, no sé dónde está, me olvidé dónde estaba. Pero bueno, la protección máxima por ejemplo, del P.E.K.K.A. es filo 30, ¿vale? Vamos a ver que si hace mucho daño, realmente no hemos visto. Y la cabeza hacer los corazones. Vamos a tener como más o menos tres filas de corazones. Va a haber muchos, muchos corazones. Y por ejemplo, acá atrás del spawn va a estar la zona de crates, que obviamente van a obtener sus cositas. Vamos a poner una crate que dé compres para que cuando demos que ya la gente reciba compres también. Las minas iniciales están aquí, obviamente farmeas aquí. Hicimos una bien gigante, demasiado gigante, para que ustedes farmen todos juntos y no se estén ahí peleando por qué cosa. Acá está la mina inicial, y acá compran los compres, bastante baratos y muy fácil. Tenemos pensado agregar las piñatas, que aquí, por ejemplo, todos van a venir acá. Vamos a activar un evento de piñata, pero también tenemos pensado poner minas súper peligrosas. Esta zona va a dar efectos, por ejemplo, va a dar fuerza 3 o fuerza 5. Que, por ejemplo, vamos a poner una mina acá que te dé, no sé, un offhand o una poción ultra poderosa, ítems custom, por ejemplo, una manzana de Notch, una ultra manzana de Notch que te dé regeneración 10 o que te gele instantáneamente. Pero si tú entras acá y te agarra un clan o te agarra gente, te puede matar, no sé, fácilmente de 5 o 6 golpes. Así que se va a poder poner telarañas. Lana, como en el Lego Box que tenemos anteriormente. Hay nuevas cosas que vamos a hacer en la nueva temporada de Lego Box, que vamos a agregar, por ejemplo, lo que vendría a ser, bueno, esto ya hay, las recompensas diarias, tenemos diarias, semanales, mensuales, las nobles, dependiendo del rank que ustedes tengan, pueden reclamar acá. Y por ejemplo acá tienen el NPC de ayuda, ¿vale? Esto no hay en Lego Box, que esto lo implementamos aquí. Tenemos esto que es muy importante para la gente que no quiere hacer PvP. Para activar el PP tienen que poner luchar y para desactivar el PP no PP. Van a tener un cooldown de, no sé, van a tener 30 minutos, 15 minutos de no PP para que ustedes puedan farmear y nadie los moleste. Eso está bastante bueno, que la gente le va a servir mucho. Después implementamos los tags. Acá puedes tener un tag, por ejemplo, yo voy a elegir el Raptor y quiero que vea mi nombre. Acá esto lo van a poder comprar fácil. Por ejemplo, acá en el chat van a hacer el juego, descubre la palabra Boge y gana un Deluxe Coin. Nadie dijo la palabra BOGMC y ves, yo pues quiero que vean a la derecha, tengo 62 Deluxe Coins. Y con esto vas a poder comprar los tags que tú quieras aquí elegir, ¿vale? Esto va a ser gratis, pero bueno, ¿qué más le puedo mostrar a la gente que no le haya mostrado? Bueno, la zona de tradeo aquí está, tradeos consiguen aquí las gemas, los tradeos de comidas, la manzana, las notch, comiditas. Vamos a implementar más cositas, obviamente. Los tradeos de pociones, agregué poción de velocidad, fuerza y invisibilidad, cosa que es un poquito más difícil saber quién es el invisible que te mató. El trade de objetos, tenemos tijeras, telarañas, empuje 2,
empuje 3, empuje 4, y voy a agregar el empuje 5 y el empuje 8, ¿vale? Eso va a ser, creo que esto lo voy a agregar como easter egg, así que estén atentos a mi TikTok o aquí a YouTube, seguramente subo un shorts o un video mostrándolo. Vamos a hacer una jugabilidad rapidita para ver qué tan fácil es jugar, ¿vale? Todos vamos a comenzar poniendo barra kits, vamos a sacar el kit inicial, entramos acá, kit usuario, y el kit usuario te va a dar una asada, te va a dar filetes, te va a dar una manzanita y rocket. Tú te vas a dirigir a esta zona, obviamente, como ya les mostré al inicio, esto va a ser rapidito, puede ser rapidito aquí, ¿ves? Vamos a farmear. A ver, ya que estamos acá, vamos a hacer una cosa. Le voy a bajar un poquito acá, ahí. Le acabo de bajar y ahora con 48 te da 7, así que con esto ya conseguimos, no sé cuánto habremos conseguido. Ver, consigo un montón. Bueno, compramos la inicial. Este pide 5 bloques, no es gran cosa. Los pantalones, las botas, el pico y la espada. Nos ponemos el kit, tiramos esto y vamos a dirigirnos barra spawn. Y venimos al orden de mina. Bueno, el orden de mina todavía está aquí. El orden de mina va a ser de abajo hacia arriba. Bueno, aquí está, esto es una pequeña muestra de... Todavía le falta que terminemos esto nomás. Lo único que nos falta terminar es esto, el orden de mina. Pero es esbirro, lanzarroca, bruja nocturna, como les expliqué. O si no saben el orden de mina, lo único que tienen que hacer es esto. Bajarse aquí y dirigirse de izquierda en izquierda. Hasta allá doblar así de aquí. Venimos al esbirro. Bueno, el easter egg lo voy a crear más adelante. Cuando estemos, la gente ya esté jugando más o menos. Bien, conseguí para comprar un aquí. Listo, ¿ves? Tenemos un compre. ¡Ah! Me faltó agregar pico. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser creativos. Ya que estamos aquí, vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a ponerle enchants eficiencia 5. Eficiencia 5. A ver cuánto tiene este. 3. Le vamos a poner eficiencia 6. Y ahora hacemos esto. Eficiencia 6. Venimos a prisiones. No, NPC, merch, recipiente, esbirro. Lo que tenemos que hacer aquí es hacer esto, ¿ves? Ponemos el pico anterior de esta forma acá. Y el pico nuevo de esta forma aquí arriba. Y aquí compramos el... hacemos esto y ponemos el compre. Perfecto, ya tendremos ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es comprar el pico. Bueno, yo ya lo tengo, pero lo voy a comprar para qué cosa. Perfecto, listo, tenemos el pico. Mina inicial dice, me olvidé de renamearla, pero ya la voy a renamear. Hacemos esto, vamos a renamear la otra, mejor dicho. Listo, hacemos y rename y le ponemos nombres. Listo, ahora hacemos acá, sacamos este y ponemos este. Listo, perfecto. Ya tendríamos, what the fuck, se borró. Ok, en teoría ya tendría que estar el pico. Exactamente, ya tenemos el pico de eficiencia 6. Con esto instaminamos, bien, nada mal. Pensé que no iba a instaminar, venimos aquí ahora. Dejen que voy a tirar todos estos picos que hice. Ahí estamos, tiramos todos estos compres, listo. Ahí estamos, y aquí tenemos el lanzarroco, que también le falta el pico, pero ya con esto ya instamino, quiero que vean, ya instaminamos con la mina número 6. Así que lo que vamos a hacer ahora es solamente conseguir la armadura. Bueno, no conseguí la armadura de la otra mina, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Farmemos esta. No va a ser... Esto va a estar bastante bueno, ¿eh? Va a estar bastante buena la jugabilidad. Por cierto, creo que vamos a agregar el PvP 1.8. Así que cuando si toda la gente que quiera probar, ya sabes que me puede dejar en los comentarios qué les gustaría que agregue. Yo voy a agregar todo lo que ustedes me digan, lo prometo. Si me dicen agrega fuerza 3, fuerza 5, en Lego Box tenemos eso. Así que si ustedes me dicen que lo agregue, yo lo voy a agregar, ¿vale? Así que díganme en los comentarios qué les gustaría que agregue para que el boss PP sea bastante divertido y jugable para ustedes. Obviamente para mí, porque yo también juego mucho, yo grabo muchos videos y pues eso, ¿sabes? Así que vamos a hacer aquí. Venimos aquí y con esto ya voy a mejorar lo que vendría a ser algunas partes, ¿ves? Aquí compro una parte de armadura. Me compro la cabeza, me compro... Ah, las elitras, ok. Me saco las elitras, compro las elitras. La espada. Me quedé sin cosas. Botas, lanzas, rocas. ¿Cómo que lanza roca aquí? ¡Ah! Se bugueó. Bueno. Mira, si no me pongo a hacer este video, no me daba cuenta, hermano. Soy re bueno, hecho bien. A ver. Hacemos esto. ¿Qué? Las botas. Lanza rocas, ¿ves? Sacamos este y este. Ponemos este. Y este. Perfecto. Ahí está, ¿ves? Perfecto. Bien, listo. No es gran cosa. Igual es algo rapidito que lo hacemos nosotros. ¿Ves? Ahora podemos jugar el spa. Creo que realmente solamente vamos a necesitar las elitras y el casco. Así que... Yo lo estoy farmeando esto porque, bueno, porque sí, ¿sabes? Así que, bueno, bien. Ya tenemos todo aquí, así que nos podemos ir a la siguiente mina. Y, bueno, miren, es que es muy bonito el mapa. Es re fachero, digamos. Le va a gustar mucho a gente de este mapa, ¿eh?
Me gustaría hacer un sorteo para la apertura, así que me gustaría que todas las personas que llegaron a esta parte del final, quiero que comenten hashtag Clashbox y les voy a estar sorteando un ranguito temporal de una semana para que disfruten. Recuerden que la tienda ya puse la categoría de Clashbox por si quieren comprar un ranguito. Mucha gente ya compró un rango gracias a todo lo que aportaron. Con eso mejoramos, compramos mapas, compramos nuevos hosts. Aguanta bastante gente. Tenemos bastante gente diaria. Pagamos promoción a gente, a TikTokers. Y si quieren invitar a algunos a TikTokers ustedes a grabar el servidor, spamen mi servidor, compartan el servidor, me gustaría que compartan mucho. Compartan la IP, acá tienen la IP, por cierto, si alguno no sabe cuál es la IP de Java, es play.royalesmc.com. Para los que sean de Bedrock, es play.voxmc.es. La IP de Bedrock está bastante buena, es porque es un servidor de VoxPP, así que le pusimos play.voxmc.es y el puerto es 19132. Para que represente a los VoxPPeros. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Me gustaría muchísimo que se suscriban, dejen un like. Este VoxPP va a estar bastante bonito para toda la gente. Van a tener muchas cosas nuevas. Van a tener de todo. Así que los espero el día sábado. Seguramente estén atentos al Discord. Entren al Discord que está en la descripción del servidor. Yo lo voy a estar dejando en toda la descripción. El Discord, las IP, para que ustedes entren en la tienda y todo, ¿vale? Así no tienen que buscar nada.